mira a Auche, mira a Núñez, mira a Núñez, acá está Auche, mira a Núñez, lo busca a Núñez para el gol, Núñez, gol. Por su casa, gana Argentinos, 26 minutos, 2-0 a Boca, y esto recién empieza. Toma carrera Núñez, le pegó Núñez, golazo, gol. Rebote que le queda Núñez, le pega el arco, Núñez, gol, gol. Núñez, 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 gol. Argentinos, se lleva Núñez, gol, gol. Tercero Núñez, ¡gol! ¡Gol! Va a buscar Núñez, el primer palo viene para Núñez. ¡Gol! ¿Eh? Pelota es, no. Cambio y viene para Núñez, Núñez, gol. ¡Gol! Para Núñez, Núñez para el gol, Núñez, golazo. Bueno, estamos pisando el césped de la UTA, donde entrenan día a día Argentinos Juniors, y estamos con alguien que volvió con los goles, ya convirtió tres, jugó tres partidos, de dos de tiro libre, el otro día hizo un golazo, la verdad que contra Godoy Cruz. Con ustedes, el señor Leonel Núñez, ¿cómo andas, Leo? ¿Todo muy bien? Muy bien. Bueno, no sé, me dijiste que te iba a agarrar algo sorpresivo, esto, algo inesperado, porque me dijiste que algo no estuviste mirando, ya lo hice con Lava, con Nahuel, así que bueno, me vas a tener, son cinco preguntas. En cada una vas a tener que elegir, son diferentes circunstancias. Sí. Según la pregunta van a ser diferentes cosas que vas a tener que elegir. Así que vamos a arrancar por la primera, que es el mejor gol. El mejor, creo contra Belgrano, acá jugando en Argentino, la otra mitad de cancha. Contalo un poco más o menos para que la gente lo recuerde también. Sí, fue una pelota, me acuerdo que jugamos contra Belgrano en Córdoba. Nosotros veníamos, estaba Caruso de técnico. Ese partido no me olvidó más, me estaba justo por sacar. Y bueno, me quedo ahí. Lo sorprendiste. Igual me hice el gol. Sorprendiste a todo, creo, en ese gol, sí. Porque me parece que nadie se lo igual esperaba. Hice el gol y no sé si tiene el replay. Después creo que salía a los 5 minutos salí después. Por afuera solo, abajo, probar con Núñez. ¡Gol! Sorprendiste a Caruso, sorprendiste a la gente de Argentina. Te sorprendiste vos mismo porque ahora creo que no lo vas a olvidar. Sí, la verdad que es un muy lindo gol que no lo voy a olvidar nunca. Bueno, la segunda es las dos caras de la moneda. Me vas a tener que decir lo mejor que viste en una cancha de fútbol y lo peor. Lo más lindo por ahí del fútbol es ver a la gente feliz, que no haya violencia, que vengan a entrar a su equipo, que puedan venir con sus hijos más chicos. Eso la verdad que sería muy lindo. Creo que de a poco se va a ir logrando y ojalá que se haga todo bien. Y lo peor también es por ahí perdimos en Olympiacos, yo estaba en Grecia. Sí. Estábamos punteros, sí. Y perdimos el clásico, sí. Contra la AEK. Y cuando volvimos de la cancha, teníamos todos los autos rayados. Otra cosa que es el podio. La tercera pregunta, me tenés que decir los tres mejores jugadores en tu puesto. Messi. Messi está en el podio, está allá. Hoy es. Obvio, Maradona también. Y Gordo Ronaldo. Gordo Ronaldo. I represent set up shit like a tech boy. You're paranoid cause you're a son like Elroy. And you'd be happy as hell to get a record deal. Maybe a soul you'd sell to have mass appeal. Cuarta, esta me gusta porque ya te pusieron en un equipo. Lava me dijo, que la pisás muy bien y te puso. Además te le gané siempre. Le ganaste siempre. Por eso te eligió, me parece que por eso creo que te eligió. Con cuatro, o sea, con vos, tenés que armarme un equipo de Babi. O sea, te faltan cuatro jugadores más. Mati Lava lo pongo. Mati lo pones. Sí, jugó muy bien. Es un metedor, Mati. Sí, necesito un metedor. Nacho Piatti. Landín. Y otro que también la puede pisar de acá. Gaby Peñalo, esos cuatro. Bueno, ahora se complica porque me elegiste cuatro jugadores. ¿Quién mandamos al arco? ¿A quién le damos los guantes? Y ahí está jodido. Está jodido. Agarrá porque tengo. Claro, porque vos me elegiste cuatro jugadores.
jugadores. Y ahora... No, Mati Lava. Mati Lava, al arco. Sí, sí, corre, corre y mete nomás. Ese lo mandamos al arco. Ese lo mandamos al arco. ¿Que puede andar bien? O... ¿Quién? ¿Puede andar bien? ¿Decir que puede andar bien Mati Lava, el arco? Sí, yo pienso que sí, no, hoy puede andar bien. Y lo descartaste, ¿vale? Lo descarté. Lo meto al freezer. Lo metiste ahí. Bueno, y para terminar, la más difícil, 5, sin códigos. Me vas a tener que mandar al frente a un compañero tuyo, argentino, con alguna perlita que le cuentes a la gente. De... Sí, estamos haciendo la vaquita para comprarle a Gaby Peñal un par de zapatillas. ¿Un par de zapatillas? Qué raro, Gaby Peñal. Está bien, siempre la misma. Viene de Europa. Sí, jugador... está bien, pero viene siempre con la misma zapatilla. Sí, bueno, entonces ya está. Gaby, le mandamos un abrazo igual a Gaby. Sí, le puedo decir a Gaby que sí. Esas adidas celestes ya no las soporto más. Ahí está, listo. Para asumir vos, Gaby. Acá y ya acá. Vas a tener que cambiar, ya lo dijo Leonel Núñez. Tu amigo Leonel Núñez lo dijo. Así que lo vas a tener que cambiar. Así que bueno, Leo, un gustazo. Muchas gracias.